Bienvenidos queridos hermanos y hermanas en nuestro estudio, el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y seguimos con nuestras lecciones de Escuela Sabática relacionadas con un tema muy especial, muy necesario para nuestro tiempo y para nuestra vida espiritual personalmente. La preparación para la lluvia tardía. Pero antes de entrar en los detalles de la lección, nos gustaría invitar la presencia del Señor con una oración en silencio. Amén. Vamos a ver la estructura de nuestra lección. Preparación para la lluvia tardía, parte 2. Como dice el título, estamos en una serie de lecciones relacionadas con la preparación de la lluvia tardía. Vamos a tener una parte 3 también, pero hoy día vamos a estudiar una parte de esa preparación muy importante, una parte que está relacionada con con la victoria sobre el pecado. Por eso el primer subtítulo es Crucificando el pecado. Varios puntos van a dialogar este asunto. ¿Cómo podemos crucificar el pecado? ¿Cómo podemos ponerlo bajo el control del Espíritu Santo? Si es posible o no es posible. Todo eso está parte de la introducción de nuestra lección. El segundo subtítulo, Listo para el día del Señor, pone el centro de nuestra salvación en la venida de Cristo. Y así igual la preparación para la lluvia tardía no es nada diferente de la preparación para la venida de Cristo. Y prácticamente si recibimos ese Espíritu ahora, entonces vamos a ayudar para que la venida sea más pronto. Siguiendo más adelante, vamos a ver la última parte de la lección que está listo hoy, que está relacionado con la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, ¿cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo va a venir la lluvia tardía? ¿Vamos a orar hoy o vamos a esperarlo en el futuro? Todo eso está dialogado y aquí en esas dos preguntas 6 y 7. Con la ayuda de Dios vamos a entrar en los detalles punto por punto ahora y entonces podemos ver los versículos y también algunos de los testimonios que dialogan este tema tan importante. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué preparación es absolutamente necesaria para recibir la lluvia tardía, Raquel? ¿Qué dices tú? Esta cita es realmente impactante, la de Gálatas 2:20. Aunque es muy conocida, es difícilmente practicable. Y de hecho, debemos considerar que esta lección se enfoca específicamente en la preparación interna espiritual que en cada uno de nosotros debe llevarse a cabo. Este proceso, insistimos, no es un acto, es un proceso, implica abandono de todo aquello que está en desarmonía con la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo también implica una renuncia a una vida tal cual el mundo la ve para elevarse a una experiencia cristiana de vida espiritual superior. Por eso esta cita tiene contrastes entre la carne y el espíritu, tiene contrastes entre la vida y la muerte, y el amor y la fe como elementos definitorios en esta gran experiencia religiosa de entregarnos completamente a Dios, de tal manera que lo que somos y tenemos que está mal sea eliminado, sea sometido, sea crucificado, sea muerto, en otras palabras, con el fin de que haya una resurrección a una vida nueva en Cristo de acuerdo a los valores y a los principios celestiales
que ameritan entonces una experiencia, un conocimiento y una elevación espiritual que el Señor Jesús demostró durante su estadía en la tierra y que desea ejemplificar en cada uno de nosotros. Así que cuando estamos hablando de esta preparación en su segunda parte, estamos hablando de eliminar, de crucificar, de dejar a un lado completamente todo lo que nos obstaculiza el desarrollo de una nueva vida en Cristo por la fe y en su amor. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente esta primera pregunta no solo es una introducción a nuestra nueva lección, pero es también una conexión con muchas otras lecciones que hemos estudiado en este semestre. A mí me gustaría mencionar la primera línea de los testimonios que dice: todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial. Es muy interesante y muy importante ese testimonio, porque muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta: ¿qué hacer? ¿Cuándo viene la lluvia tardía? ¿Es la lluvia temprana? ¿Es la lluvia tardía? ¿Y qué profecías o qué señales proféticas deben cumplirse primero? Y todo eso, pero eso no debemos preocuparnos nosotros. El único que debemos preocuparnos es preparar nuestro recipiente, que es limpio, que está preparado, que está abierto y está listo para que el Señor lo use y lo llena con su espíritu. Así que Dios dispone de todo el poder y potestad para hacer este milagro, y puede hacerlo si estamos preparados. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué instrucción se da? No, perdón. ¿Qué instrucción es dada por la pluma inspirada con respecto al pecado y su poder sobre el alma? Esta cita de Romanos 6 amplía el pensamiento introductorio que habíamos considerado en la primera pregunta, y de hecho analiza las fases y los distintos aspectos para clarificarnos cómo este proceso se da. En primer lugar, se nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Es decir, la actitud, la perspectiva personal es definitivamente fundamental en nuestra toma de posición. Es decir, como individuos debemos tener una clara definición del pecado y del bien, de lo que es y de lo que no debería ser, de lo que es bueno y de lo que está malo. Y en este sentido, decidir con el poder de Dios, con la obra que Él hace en nosotros por medio de su Santo Espíritu, decir hasta aquí y no más. Esa toma de decisión de considerarnos muertos al pecado es básico y fundamental como punto de partida para un desarrollo de vivir para Dios en Cristo, Señor nuestro. Es decir, nunca vamos a cambiar un comportamiento, un hábito, si antes no lo consideramos desechable, rechazable y es algo abominable para nosotros. Entonces, al eliminar un hábito y ahora colocarlo aquel que es correcto, empezamos esa vida para Dios y en Dios. Ahora, eso no significa que no se produce ninguna tensión, conflicto, hostilidad o guerra interna con pensamientos confrontados. Aquí se nos habla: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La lucha interna entre nuestras tendencias, inclinaciones, prácticas, hábitos, se contrapone con toda su fuerza con estos principios celestiales que deseamos y hemos decidido instaurar en nuestra vida. Por lo tanto, debemos ser conscientes que un conflicto casi agónico es el que debe llevarse a cabo.
Por lo tanto, nosotros tenemos que presentar a nosotros mismos y nuestros miembros inclinados al mal delante de Dios, muertos. Es decir, no los alimentamos, no nos gozamos en ellos, sino que le pedimos a Dios que convierta nuestros instrumentos de iniquidad en instrumentos de justicia. Esa labor no nos es propia. Somos incapaces de realizar esa transformación. Pero hemos estudiado en lecciones pasadas que el Espíritu Santo hace un nuevo nacimiento, regenera nuestro ser para el bien. Y de esa manera, aunque vivimos en una sociedad pecadora, aunque tengamos una naturaleza pecaminosa, eso no implica que el pecado se enseñoree de nosotros, sino que, se nos dice el versículo claramente, estáis bajo la gracia. La obediencia, el conocimiento de la ley de Dios nos permite vivir en armonía con el cielo. Y de esta manera, por medio de la gracia, el poder de Dios y su sangre expiatoria, perdón, gracia y progreso y transformación se dan en nuestro favor. Muy importante es esa pregunta. También el primero testimonio es muy importante a considerar. Me gustaría mostrarlo en la pantalla. Aquí está. Debemos abandonar el pecado en cuanto lo ven. Si no vemos el pecado, obviamente Dios no nos hace responsable por eso y su justicia puede cubrirlo. Pero en el momento cuando vemos el pecado, en el momento cuando conocemos que un acto, un pensamiento, un deseo es pecaminoso, tenemos inmediatamente el deber abandonarlo, rechazarlo, luchar contra él. Siguiendo leyendo el texto, entendemos que un proceso lento, abandonar el pecado, no es agradable ni es la voluntad de Dios. Porque etapas, por etapas y por etapas, abandonar el pecado, esto es un proceso doloroso, es un proceso que no es en acuerdo de la Escritura Sagrada. En el momento cuando tenemos el Espíritu Santo, que es la naturaleza divina, que es el poder divino, que no tiene nada que ver con el pecado, debemos nada más obedecerlo y rechazar todo que no proviene por Dios, de Dios. De esa manera sí podemos vencer las inclinaciones hereditarias, las inclinaciones cultivadas, y todo malo que está en nosotros puede ser subjugado, puede ser puesto bajo la influencia del Espíritu Santo, que es prácticamente el resultado o frutos del bautismo de la lluvia temprana. Siguiendo más adelante, vamos a ver la pregunta número 3. ¿Qué sería se extiende a todo aquel que espera la segunda venida del Hijo del Hombre? El tiempo es un elemento totalmente fuera de control para el ser humano, es decir, no podemos detenerlo, no podemos ni acelerarlo ni retrocederlo, y este elemento temporal que está fuera de nuestro alcance, pero que significativamente estamos bajo su control, exige una toma de posición, y para ello la preparación es fundamental. Preparación porque el tiempo está en contra de nosotros. Como no conocemos cuándo se termina y el fin es la segunda venida de Cristo, esto implica que cada día de nuestra vida tenemos que vivir con tal seriedad, tal conciencia de nuestros actos, palabras y pensamientos, que vivamos a la luz de la cruz. Que realmente, como teníamos en nuestro primer subtítulo, pidámosle a Dios que crucifique nuestras vidas, nuestros instintos, inclinaciones, deseos, que son contrarios al bien, de tal manera que esa preparación se dé día a día. Así que el elemento tiempo
debemos considerarlo como una alarma, una llamada de atención, para que esa preparación sea hoy, aquí y ahora. Porque lo que ocurra en unos minutos más está fuera de nuestro alcance. Y la preparación es nuestra responsabilidad. Dios nos facilita los elementos que favorezcan una preparación idónea. Sin embargo, la decisión, la voluntad, el esfuerzo y la cooperación con la divinidad es imprescindible el factor humano. Muchas gracias, muy interesante. Dice el profeta Amós, prepárate para venir el encuentro de tu Dios. ¿Y qué es esa preparación? Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué significa prepararnos para la segunda venida de Cristo? Y en esa lección, obviamente, esa preparación tiene que ver con la lluvia temprana, la lluvia tardía, con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero es importantísimo considerar también aquí el testimonio, el primer testimonio, que dice, pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. Es importantísimo, queridos hermanos y hermanas, que no perdemos el tiempo, porque eso es el fundamental. Cada miembro debe tener una relación viva, una conexión viva con Dios. Debemos tener una oración que es un diálogo. No solo pedir al Señor por cosas, pero también recibir respuestas de parte del Señor. Tener una relación establecida, sabiendo, así como Abraham escuchaba la voz de Dios y sabía que Dios le dice, sal de tu pueblo y te voy a enviar ahí, vamos a ir a eso, y hay que hacer esto. Entonces, ese liderazgo, esa conexión con el Dios vivo y con el Espíritu Santo es el fundamento que necesitamos nosotros. Después vamos a hablar de la lluvia temprana, tardía y de todo lo demás, pero si no tenemos esta conexión, entonces todavía nos falta la porción más importante del Evangelio. Seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número 4 y llegamos a un punto muy central y muy importante. ¿Qué significa ser preparado para la venida del Señor? ¿Qué es indispensable o por qué es indispensable la preparación para la lluvia tardía? Hebreos 12:14 nos resume las dos tablas de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nos habla, por una parte, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que tenemos, por una parte, un elemento indispensable de preparación, es analizar cuál es nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Estamos en paz, en lucha? ¿Nos impulsan las envidias, odios, rencores, etcétera, etcétera? Tenemos que analizar qué calidad tiene nuestra relación con el prójimo, que debe ser de paz, siempre, obviamente, que no se comprometa a la ley de Dios. Segundo elemento fundamental, de acuerdo al orden que tiene la cita, pero sí corresponde a la primera tabla, a los primeros 4 mandamientos, es nuestra relación con Dios, que es precisamente el proceso de la santificación, que ha sido previamente fundamentado en la justificación y que tiene su fin último en la glorificación. Y este proceso, el de la santificación, nos es dado por Dios, igual que el anterior también, pero enmarca mucho más nuestra relación con Dios en forma permanente y constante. Así pues, es indispensable establecer una relación con Dios basada en los principios y valores del cielo y mantener esa misma relación con esos mismos valores con nuestros semejantes. Ahora, si eso es indispensable, la pregunta es, ¿cómo conseguirlo? Filipenses 1, 9 y 10 nos aporta los elementos identificativos para localizar y alcanzar un fin tal. Se nos dice que Pablo pedía con oración
Así que tiene que ser una solicitud, una súplica, una petición constante, que el amor abunde más y más. Así que el amor que es nacido de Dios y que cumple todas las demás virtudes que tenemos descritas en 1 Corintios 13 como dadas por el fruto del Espíritu Santo, debe abundar más y más. Una vez más, valga la redundancia, tenemos aquí el increciendo, o sea, el crecimiento constante en intensidad y en efusión del desarrollo espiritual. Por una parte, el crucificando el pecado y paralelamente adoptando, haciendo nuestro los hábitos, principios y valores celestiales, con el fin de obtener conocimiento auténtico de la salvación y tener capacidad de juicio y de conocimiento, de identificación, de clarificación entre el bien y el mal, con el fin de ser aprobados y ser encontrados en sinceridad e irreprensibles para el día del Señor. Las dificultades que enfrentamos hoy con nosotros mismos, con la sociedad, con los demás, que todo el tiempo establecen el conflicto entre el bien y el mal, no debe desanimarnos, debe fortalecernos con una actitud positiva, en el sentido de que estamos enfocados en el objetivo final y por eso no debemos cansarnos. El final está más cerca ahora que nunca antes, y ese final es altamente glorioso y gratificante, que es la venida del Señor Jesús. Así que estamos entendiendo lo que pasamos ahora y por qué. Y cuando eso está claro en nuestras mentes, someteremos completamente nuestro ser a la influencia del Espíritu Santo, que nos cualifica entonces para ser copartícipes de la lluvia tardía. Muchas gracias. Aquí tenemos un testimonio también muy interesante, muy importante, y habla de la importancia de esa preparación. Prácticamente debemos entender que prepararnos para la segunda venida de Cristo significa prepararnos para recibir la lluvia tardía. Porque si no recibimos la lluvia tardía, si no estamos preparados para la lluvia tardía, ya estamos perdidos. ¿Por qué? Si quedamos en vida, necesitamos esa lluvia para resistir, para sobrevivir los eventos terribles que van a suceder, las plagas, la persecución, la marca de la bestia y todo, además que sabemos que está parte de las profecías que se van a cumplir. Y aquí dice el testimonio: vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que en el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor. Pero sabemos que eso no es cierto. Es ahora la lluvia temprana, es que prepara el corazón, que prepara la mente, nos preparan para resistir el pecado. Y aquí podemos ver en la pantalla el tercer testimonio, que dice: vi que nadie pondrá participar del refrigerio a menos que hay vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, del egoísmo, del amor del mundo, toda la palabra y obra mala. Imagínense qué alto es este nivel de la santidad que Dios requiere para que nosotros podemos hacer con Él. Esa santidad no proviene como un fruto humano, no es nuestro, es parte de la obra del Espíritu Santo, de la lluvia temprana en nosotros, pero debemos tener este poder y debemos alcanzar, debemos tener este fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y si no lo tenemos, no podemos obtener la medida final, que es la lluvia tardía. Y obviamente entonces no podemos quedar en la vida eterna, o no podemos participar en la vida eterna, porque vamos a fallar
la preparación. Vamos a retroceder en las expectaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos alcanzar una meta tan grande que es vencer toda palabra, vencer todo el orgullo, vencer el amor del mundo y todo que está mal? Obviamente se habla de las cosas que podemos ver. Las cosas que no podemos ver todavía están parte de nuestro carácter. Dios nos va a revelar poco a poco. Entonces toda la vida estamos en el proceso de santificación. Sin embargo, ¿con qué ayuda podemos alcanzar este meta tan importante? Es la pregunta número 5. Todo el cielo está orientado a la orientación de aquellos que desean rendirse a la influencia de Dios. Y de hecho lo encontramos en Colosenses 1.11, así como también en Efesios 3.20. Se nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Así que Dios mismo, la Deidad completa, y todo el cielo con los ángeles, están colaborando y están dispuestos a entregarnos toda la capacitación, todas las habilidades, todo el poder, toda la potencia para poder alcanzar ese sublime objetivo de poder permanecer un día delante de la presencia de Dios. Así que todo está a nuestro favor. Y de hecho Dios ha previsto todo lo necesario para que la victoria esté garantizada. Y de hecho, ya se nos anuncia que así es, que el mal está vencido. Así que no podemos desanimarnos pensando que, bueno, este defecto que yo tengo o esta costumbre que he adquirido, es imposible, o sea, no se puede. En el momento en que yo afirmo algo semejante, estoy negando el poder de Dios. Y aquí se nos afirma que todo el poder y toda la potencia de la Deidad está a nuestro favor, con el fin de que lleguemos a la máxima potencia que nosotros podemos alcanzar como seres humanos a través del poder de Dios. Y para tal fin es absolutamente necesario abandonar lo que está mal, tomar posesión de lo que está bien. Y aquel que es poderoso para hacer esta labor, y nosotros tenemos que tener la certeza absoluta y completa de que así es, entonces Él, que nos da ese poder, que actúa en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, llevará a fin esa maravillosa obra de regeneración. Pero el factor humano, la colaboración de cada uno de nosotros es absolutamente imprescindible en este proceso de transformación. Muchas gracias. Quería prácticamente recordarnos ese versículo que dice, fortalecidos con todo poder. Uh-huh. No con poco poder, no todo. Con una parte del poder, con todo poder. Uh-huh. Eso significa que no tenemos excusa. Yeah. Todo el poder que es necesario para tenerlo, Dios está esperando a darnos. Y entonces el único que falla en ese sentido es el ser humano, que de una u otra forma está resistiendo a este poder divino. De una u otra forma es un malentendido y no lo quiere tener o no quiere colaborar con este poder. Pero con seguridad la palabra de Dios es sí, amén, y todo poder está dado, y tenemos los ejemplos de muchos, no de pocos, de en la iglesia cristiana primitiva, que de verdad podían demostrar las obras del Señor Jesucristo en su vida, y ellos fueron hombres como nosotros, hombres con debilidades, con pecados, pero con la ayuda de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo podían vencer sus debilidades y llegaron a ser apóstoles majestuosos, hombres de Dios, instrumentos para salvación de otros. Y no es otro que Dios espera de cada uno de nosotros ahora. Vamos a ver la pregunta número 6.
habrá un momento más oportuno que hoy para prepararnos para la lluvia tardía. Hay gente que siempre espera que eso suceda en el futuro y hablan, bueno, de primero hay que cumplirse las profecías, primero hay que venir la ley dominical, entonces quizá entonces es cuando vamos a recibir la lluvia tardía. No entramos en detalles proféticos ahora, pero ¿qué dice el espíritu de profecía? ¿Cuándo es este tiempo oportuno de orar, de pedir y de prepararnos para la lluvia tardía? Es hoy, aquí y ahora. Pensemos que ni el tiempo, ni las circunstancias, ni nuestra propia vida está bajo nuestro control. Es decir, nosotros somos como la hierba que hoy es y mañana cesa. La Biblia nos lo describe como seres realmente perecederos, que altamente vulnerables por las circunstancias y el medio en que se encuentran. Así que esa impotencia para dominar el tiempo, el espacio, la materia, nos hace tanto más dependientes de Dios. Así debería ser. Por lo tanto, cuando hoy estudiamos esta lección, obviamente la hemos tenido que haber estudiado por la semana, pero el sábado, cuando la audiencia la conforman interesados, miembros antiguos en la verdad, o jóvenes, cada uno se encuentra en una esfera diferente en ese caminar, en ese proceso hacia el objetivo final, que es la victoria en Cristo en su segunda venida. Por lo tanto, en el momento en que estamos estudiando y considerando estas verdades, internamente debe procederse a una toma de posición. Y esa toma de posición implica un examen personal. Por eso la cita nos dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, tenemos que analizarnos a nosotros y ver que si hay raíces de amargura, si hay pecados acariciados, si hay hábitos incorrectos que potenciamos y que practicamos, tiene que hacerse un alto. Tenemos que detenernos y a partir de este momento decir, Señor, hoy no voy a endurecer mi corazón, no voy a perseverar o persistir en lo que está mal, sino que deseo ser participante con Cristo de ese fin glorioso basado en los principios de la verdad. Y ese momento es aquí, hoy y ahora. Muchas gracias, Raquel. Esta es una pregunta muchísimo y muy importante, muy muy importante. El testimonio aquí está aclarando un asunto muy importante. ¿En qué momento podemos esperar la lluvia tardía? ¿En qué forma la podemos esperar la lluvia tardía? ¿Vivimos en el tiempo de la lluvia tardía? Eso todo está concentrado en un testimonio que yo sí lo quiero mostrar aquí en la pantalla. El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. Aquí tenemos un fenómeno muy interesante. Si se recuerdan, en Pentecostés, de una vez, en un momento especial, la lluvia temprana cayó sobre los apóstoles y todos otros que estaban con ellos. Pero aquí tenemos un otro asunto, tenemos un mensaje creciendo, un poder que está constantemente creciendo hasta que se convierte un fuerte pregón, y sabemos el fuerte pregón es la lluvia tardía. Entonces entendemos que también la medida que Dios va a compartir con su pueblo también es creciente, debe crecer constantemente. Eso significa que nosotros no podemos hablar de un día en el futuro cuando vamos a recibir la lluvia tardía, porque hoy yo necesito obtener la medida del Espíritu Santo que Dios quiere dar a su pueblo hoy. ¿Y qué medida Dios nos va a dar? No sabemos, es en sus manos a dar en el tiempo cuando Él quiere, en la persona que Él quiere. El único que yo necesito preocuparme es prepararme yo mismo.
Y aquí sigue el testimonios. diciendo, a un fuerte pregón, y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que algún futuro seréis la receptores de una gran bendición cuando se efectúe el maravilloso reavivamiento. No debemos jugar con ese pensamiento que en un futuro vamos a recibir este don especial, esa bendición, porque hoy nos toca a prepararnos para eso. Y quien da es Dios, así que debemos dejar en sus manos en qué momento Él quiere bendecirnos y con qué medida Él quiere bendecirnos, con 50%, 70%, 90% o 100% de su Espíritu Santo. Eso no es en nuestro poder, es en el poder de Dios, pero en nuestro poder es a aceptar su obra en restauración de nuestro carácter. Vamos a ver en la pregunta número 7, ¿cuál debería ser nuestra conducta en cada momento? Las dos citas, tanto la de Mateo como de Hechos, nos habla de la disponibilidad y la voluntad humana rendida a la voluntad y a la colaboración con la voluntad divina. Entonces se nos habla, vosotros pues, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. Y este elemento de desconocimiento facilita que la vigilancia, la oración, sea un elemento básico en nuestra percepción espiritual de crecimiento y de disponibilidad a estar listos. En ese proceso de espera, que es altamente activo, que está lleno de elementos sorpresas, de completas transformaciones, tal como hemos considerado en las preguntas anteriores, se sintetiza en Hechos 3, 19 y 20. Entonces, hemos pasado por el arrepentimiento, la conversión, el borramiento de los pecados, para presentarse delante de Dios, no por méritos propios, no por alcances o grandes actos alcanzados por voluntad propia, pero sí como resultado de la obra de Dios en nosotros, y que la victoria está a disposición hoy para llegar a su máxima extensión y sublimación por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, la actitud positiva de entrega, de colaboración, de esfuerzo y de coordinación con un fin común con el cielo, de la salvación, debe ser nuestra motivación fundamental. Muy importante, ¿cuál debía ser nuestra conducta en cada momento? Sí, debemos abrir nuestros corazones y ser disponibles en cualquier momento para recibir este refrigerio tan necesario. Así, aquí también dice el mensaje selecto, tomo número 1, dice testimonios, no tengo ningún tiempo especificado de cuál hablar cuando se efectuará el efusión del Espíritu Santo, cuando descendrá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel. No se puede predecir. Si el Espíritu de profecía lo dice, no es necesario intentarlo. De toda manera, debemos entender que cada día, en cada momento, tenemos el deber de recibir la porción del Espíritu Santo que Dios quiere darnos. Cada momento debemos estar dispuestos.
Y es tan importante tener el Espíritu Santo, especialmente la lluvia temprana y la lluvia tardía, que aquí debemos considerar ese testimonio que está para estudio personal. Y aquí dice, no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, cuidando todo, quitando todo impedimento, de modo que el Señor puede derramar su espíritu sobre una iglesia decaída. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, entender que eso es el clímax, eso es lo más importante en nuestra vida espiritual, que Dios espera de su pueblo, es recibir una medida especial del Espíritu Santo. Eso, no, eso hará de todos nosotros obreros, instrumentos útiles para salvación de otros. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Disfrutan el estudio de esa lección, le deseamos muchas bendiciones y un bendito sábado también, y con ayuda de Dios nos vemos en la próxima semana. Amén.